Hola, mi nombre es Cris Álvarez. Eh, un saludo para los niños y niñas, papitos y mamitas. Hoy vamos a trabajar en eh, matemática de primero básico, pero antes de eso, vamos a ver un video de gimnasia cerebral para eh, activar nuestro cerebro y despertarlo. Vamos a eh, recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Y eh, dentro de lo que vimos la, o sea, eh, la clase anterior, perdón, eh, eh, vimos los números del 0 al 20. Por lo tanto, vamos a recordarlo en voz alta. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es muy importante recordar esos números para eh, comenzar nuestra eh, clase de hoy. Y nuestra clase de hoy tiene un objetivo que es el siguiente, que es eh, comparar y ordenar números del 0 al 20, de menor a mayor y viceversa utilizando material concreto o software eh, educativo. Entonces, primero, vamos a pensar, ¿qué números son los que se ven en la imagen? Tenemos tres números ahí y eh, estos son el 7, el 5 y el 3 y están ordenados de manera desordenada. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué número de estos tres es el mayor? Pensemos. El número mayor de estos tres números es el número 7. El número menor de estos tres números, ¿cuál será? Pensemos. Es el número 3. Entonces, el número mayor es el 7. El número menor es el 3. Ahora, para yo explicarles lo que viene enseguida, tengo que explicarles... ¿Qué es mayor y qué es menor? Mayor quiere decir que es una cantidad que es más grande y menor es más pequeño. Aquí lo podemos ver concretamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrellitas, que sería nuestro número más grande. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4 estrellitas, que representaría lo menor. Entonces tenemos mayor y menor. En este caso, vamos a observar eh, los autos que están en las láminas siguientes que están represent y ustedes los pueden representar en sus cuadernos de manera pictórica. Ahora, basándose en su representación, ¿cuál de los dos tiene mayor cantidad? Tenemos que observar, contar y determinar cuál tiene mayor cantidad de vehículos. Pensemos. Ahora que ya contamos, vamos a corroborar. Tenemos en este cuadro 1, 2, 3, 4, 5. En el segundo cuadro tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, ¿en cuál de los cuadros tenemos mayor cantidad de vehículos? Vamos a ver. En este. Acá. Vamos a resolver los siguientes problemas. Pero antes de eso, vamos a trabajar con estos porotitos que tenemos acá. Lo ideal es que ustedes, los papitos, puedan trabajar con ellos en la casa. Pueden trabajar con semillas, con eh, fideos o con los objetos que ustedes tengan. ¿Cuál es la idea de esta actividad? Es que los niños, en primer lugar, tengan que contar y luego ordenar de mayor a menor. Por lo tanto, en el primer grupo yo tengo uno. En el segundo grupo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el segundo grupo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el cuarto eh, grupo tengo 1, 2, 3, 4. Y en el último grupo tengo 3. Nuestro alumno debería ordenar de mayor a menor, por lo tanto. Mi grupo de 10, primero. Mi grupo de 6. Mi grupo de 4. De 3. Y de 1. Estas actividades ustedes las pueden realizar en sus casas. La idea es que ellos puedan darse cuenta de cuáles son los números mayores. Esto igual se puede hacer de viceversa: número menor. de menor a mayor. Entonces ahí tendríamos, en este caso, 1, 3, 4, 6 y 10. Volvamos ahora a nuestra actividad. Vamos a resolver los siguientes problemas. Dice, cuenta la cantidad de dados que hay en las, en las siguientes bolsas. La, esta forma de realizar esta actividad es que nosotros lo, hagamos, lo representemos de forma eh, pictórica. Entonces, contamos en cada bolsa cuántos dados hay. Tenemos en la primera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo vamos a representar de forma pictórica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la segunda bolsa tenemos 3 dados y de igual forma lo representamos en forma pictórica. Y en la última bolsa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí lo representamos de forma pictórica. Acá tenemos que observar las abejas que están en las colmenas. Y aquí tenemos que observar bien por qué. Porque no tienen la misma cantidad para empezar. Y segundo, hay una pregunta que nosotros debemos contestar. Entonces observemos. ¿Cuánta cantidad de abejas hay en la primera colmena y cuántas hay en la segunda? En este caso, en la primera colmena tenemos cuatro abejas y en la segunda tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, ¿cuántas abejas agregarías en la primera colmena para que, para que en ella quede una cantidad mayor que en la colmena número dos? Cuántas abejas debo agregar acá para que quede una cantidad mayor que en la colmena 2? Pensemos. En este caso, tengo que agregar a la colmena 1, 1 2 3 4 5 colmenas, ya que esta tiene 7. Para que esta tenga una más, yo debo agregar 5, porque teníamos 4. Ese sería nuestro resultado. Ahí estaba la cuenta de eh, los protitos que ya hicimos la actividad. Y ahora vamos a seguir con esta. Vamos a comparar números menores a, eh, a 10 y vamos a marcar con una cruz donde hay más elementos en cada fila. Acá tenemos que observar, contar y marcar. En este caso tenemos. En la letra A tenemos sombreros que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Tenemos 6 sombreros. Tenemos eh, anteojos que son 1, 2, 3, 4. Y gorritos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos que ver cuál de estos tiene eh, más elementos. En este caso tenemos los gorritos que son nueve. En la letra B tenemos dos anillos, tenemos cinco guantes y tenemos de nuevo eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho anteojos. De estas tres imágenes, pensemos, ¿cuál será la que tiene mayor objetos? En este caso serían los lentes nuevamente o los lentes de sol. Acá tenemos en la letra C, tenemos eh, guateros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. Tenemos cerditos 4 y tenemos chupetes 6. De estos pensemos, ¿cuál, ¿en cuál de estos cuadros hay mayor cantidad de objetos? Ya pensamos y ahora vamos a verificar en los guateros. En este caso vamos a contar los colgadores. Tenemos tres colgadores, tenemos un secador de pelo y tenemos eh, seis objetos. Tenemos que ver cuál tiene mayor cantidad y en este caso sería esta. Esta es un poco más complicada. Vamos a seguir trabajando. Todas las actividades que se van a realizar van a ser en números mayores y números menores. Siempre comparando entre mayor y menor. Acá tenemos que eh, marcar con una cruz el número mayor en cada fila. Tenemos en la primera fila, en la fila A tenemos 7, 4, 8 y 3. De estos números pensemos cuál es el número mayor. En este caso tenemos que marcar el número. En la fila B tenemos el 2, el 9, el 1 y el 6. De estos cuatro números, el número mayor sería el 9. La idea es que eh, los papitos pueden realizar estas actividades en su casa con números desde hasta el número 20 y eh, que ellos los vayan cerrando, que los marquen, que los tachen, como ustedes quieran, pero la idea es que puedan lograr identificar qué número es mayor, qué número es menor o qué número es menor y cuál es mayor. En este caso tenemos 10, 9, 8, 7 y el número 10 es el mayor. La fila D tiene el 5, el 3, el 2 y el 4. De esos cuatro números, el mayor. Vendría siendo el número 5. Ahora, marque con una cruz donde hay menos elementos en cada fila. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál tiene menor? elementos, este que son los jarrones. En la B tenemos globos, tenemos peinetas y tenemos rollos de papel higiénico. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 globos, 4 peinetas y 3 eh, rollos de papel. ¿Cuál tiene menor cantidad? Pensemos. El cuadro del papel higiénico. Acá es lo mismo, marcar con una cruz los números que son menor en cada fila. A diferencia del anterior, aquí marcamos el menor. Siempre vamos a trabajar con mayor y menor o menor y mayor. En la fila A tenemos 8, 0, 1, 3. Pensemos cuál de esos cuatro números es el número menor. Si ya pensaste, vamos a marcar ahora el número correcto que sería, en la letra D viene siendo el, el 1, en la C tenemos 9, 2, 8 y 4, el menor sería el 2, en la B tenemos 5, 4, 6 y 2 que sería el 2 y en la letra A sería el 0. Acá, lo que vamos a hacer es en esta actividad dibujar cuatro conjuntos de objetos elegidos por ustedes, los que ustedes quieran, cuyas cantidades estén ordenadas de mayor a menor. En este caso yo voy a dar un minuto para que ustedes lo hagan en casa. Y luego yo voy a presentar el que yo realicé. Entonces ahora ustedes van a dibujar en sus casas cuatro conjuntos de, eh, distintos, de distintas cantidades de mayor a menor. En este caso, si ustedes ya lo hicieron, voy a hacer mi ejemplo yo. Acá yo tengo, este es mi cuadro, el que yo hice de tarea. Y lo ordené de mayor a menor. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 flores en el grupo A. Tengo 5 limones en la letra B. Tengo 4 caramelos en la letra C. Y tengo una ballena en la letra D. De mayor. A menor. Acá, vamos a observar bien este ejercicio porque es un poco más complicado. Dice, "Une con una línea las láminas que se relacionan en la realidad." Como ejemplo, tengo barquillos y tengo bolitas de helados. Si ¿Sí hay una diferencia, no en todos son la misma cantidad. Así que hay que fijarse con qué vamos a unir. Y luego vamos a contar para hacer la diferencia. En este caso, vamos a unir los barquillos con las bolitas de lado. Y ahora vamos a contar. Tenemos tres barquillos y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolitas de lado. Fíjense bien y no se olviden de eso. Luego tenemos señalética de estacionamiento. Una, dos, tres. Y esto lo vamos a unir con los vehículos, que son 1, 2, 3, 4. No olvidarse de las cantidades. Luego tenemos estos pequeños y su relación sería con las pelotas. Y en este caso tenemos la misma cantidad. 1, 2, 3, 4 niños. 1, 2, 3, 4 pelotitas. Y por último tenemos las cucharas. Y su relación sería las tazas. En este caso tenemos cuatro cucharas y cinco tazas. ¿Por qué? Yo les pido que ustedes se fijen en la cantidad. Porque ahora viene una actividad que es un poco más complicada en donde ustedes tienen que hacer la discriminación de cantidades. ¿Por qué es igual? ¿Por qué es menor? Entonces... Como hicimos el cuadro anterior, lo relacionamos entre imágenes, ahora vamos a contestar las siguientes preguntas y completar este cuadro. En la primera pregunta dice, ¿se pueden estacionar todos los autos según las señaléticas? Sí o no, pensemos. En este caso, no. ¿Por qué no se puede hacer? Porque tenemos tres señaléticas y tenemos cuatro vehículos. Por lo tanto, la diferencia que hay es de una señalética. Nos falta una señalética para que esto se pueda eh, estacionar. ¿Todos los niños tienen pelota? Sí, todos tienen. Tenemos cuatro niños, cuatro pelotas. En este caso, aquí la relación de los vehículos es mayor que las señaléticas. En este caso... Eh, la relación que hay entre los niños y las pelotas es igual. Ahora, ¿hay una cuchara para cada taza? No. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro cucharas y cinco tazas. En este caso, la cantidad de tazas es mayor que la de cucharas, que es menor. Y por último, cada bola de hielo o de helado tiene su propio barquillo. En este caso, no, porque tenemos tres barquillos y seis bolitas de helados. Quiere decir que la cantidad de bolitas de helados es mayor a la de barquillos. Entonces, como desafío para esta clase, la idea es que ustedes papitos pueden en sus casas eh, hacer esta misma actividad con distintos grupos de... Eh, semillas, porotos, fideos con los objetos que ustedes tengan y que sus hijos puedan discriminar entre mayor y menor ordenándolos de acuerdo a lo que ustedes les pidan, si de, de menor a mayor o de mayor a menor. Ese va a ser nuestro desafío para esta actividad. Y bueno, felicitarlos. Por eh, su participación a ustedes, niños y niñas, papás y mamás. Y para recordar las medidas de seguridad, hay un video súper entretenido que yo les voy a colocar para que ustedes vean. Hola, en la H te queremos cuidar y entregar recomendaciones para prevenir el coronavirus. Te preguntarás. ¿Por qué estás encerrado en tu casa sin poder ir al colegio a estudiar o a la plaza a jugar? La respuesta es muy simple. Porque estás en cuarentena. La cuarentena es un método que se utiliza para contener las enfermedades infecciosas como el coronavirus, reduciendo su transmisión. Mientras menos salgas de tu casa, menos contagios habrá, menos gente tendrá que ir a los hospitales y menos casos graves tendremos que lamentar. Si te cuidas, cuidas a los demás. El coronavirus ya está en todas las naciones, para combatirlo hay que seguir las instrucciones. Que Esto no se expanda, también es tu misión, por eso escucha bien esta alegre canción. Respetar la cuarentena, a distancia saludar, taparse con el brazo al estornudar, lavarse las manos una y otra vez, con agua jabón y mucho gel. Respetar la cuarentena a distancia saludar, taparse con el brazo al estornudar. Lavarse las manos una y otra vez, con agua jabón y mucho gel. Entonces, ahora me despido. Hasta pronto.